Hola, Bonis. Pues este es un ambiente muy diferente. Estoy en México. Vine por un pequeño rápido viaje de trabajo, que ya les mostraré qué es lo que voy a hacer, porque la verdad ni yo estoy muy segura qué es lo que voy a hacer. Estoy en mi cuarto. Sí, dos camas, nada más para mí. Entonces, yo estoy en una y mi maleta está en otra. Y estoy hablando con Jorge. ¿Quieres saludarlos, Jorge? Ella tengo que estar despierta para las... Bueno, tengo que estar lista para las 6:30. No sé a qué horas vaya a regresar, no sé a qué horas vaya a comer, no sé a qué horas voy a hacer. Son las 6:30 de la mañana. Ya estoy lista. Ahora voy a cenar algo súper rápido en cuanto abra, ¿no? Para ir a trabajar. Toda una experiencia nueva esto de levantarse temprano. Bueno, no tanto. Solo mismo ahora que me levanto, pero es cuando voy a las brigadas. Pero igual es pasado. Cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en... Me encuentro en Tlaltizapán, Morelos, cerca más o menos como una hora de Cuernavaca, tengo entendido. Fueron 2 horas y media casi desde México DF hasta acá. Me dio vergüenza, honestamente, venir rodeada de doctores y yo cabeceando y con la boca abierta dormida en el camino, pero nada muy femenino, que digamos. Pero ahorita ya estoy más despierta, cansada. No tan cansada, más que nada soleada. Estuvimos verificando ciertas cosas de lo que estuvimos haciendo hoy. Es una experiencia muy, muy diferente, muy padre, honestamente. Muy pesada. No tan pesada, pues estoy acostumbrada a este tipo de clima, es el que hay en mi casa, en donde viven mis papás. Entonces, muy tropical el asunto. Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida. Cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirando yo su carita, yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. No me escribiste y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste y mataron mis amores el silencio que le diste. A ver si a esta sí le das contestación. Amor, pa' que te escribo, aquí queda como amigo, tu afectísimo y atento y muy seguro servidor. Sembré una flor. Yo la sembré para
para ver si era por mal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Ahora les voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Sopilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan no puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto mal. Maldita sea mi suerte, mi vida, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedir. Cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere con dulce amor, para ella no existe. Cartas anteriores, no sé si las recibiste. Tú me olvidaste y mataron mis amores el silencio que le diste. A ver si a esta sí le das contestación. Venia, del amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo, tu afectísimo y atento y muy seguro servidor. Sembré una flor. Yo la sembré para ver si era por mal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso recoger. Hola, es domingo. Ayer ya no les terminé de decir nada. Después de toda esa visita al centro histórico, regresamos al hotel, hicimos check-out. Nos fuimos al aeropuerto tratando de conseguir que nos cambiaran el vuelo para algo más temprano. Teníamos el vuelo a las 4, queríamos ver si ya había algo más temprano. Llegamos y nos dijeron, no, pues el vuelo más temprano sale ahorita a las 2. Y nosotros estábamos llegando, bueno, 1:50. Y nosotros estábamos haciendo fila para ver si nos podían cambiar el vuelo a la 1:50. Entonces ya no alcanzábamos, entonces nos dijeron, no, pues el que sigue es hasta las 3:55, o sea, nuestro vuelo. Y yo como que, bueno, pues ni modo.
no nos queda de otra más que esperarnos unas 2 horas ahí en el aeropuerto. Un poquito más, de hecho, 2 horas y media más o menos, no sé, más o menos llegamos bastante tiempo de anticipación a mi pensar. Y pues ya le dimos toda la vuelta, es la terminal B de Aeroméxico. Yo no la conocía muy bien, honestamente. Solamente me había tocado así como que llegar a las salas de espera y eso. O sea, no, nunca registrarme nada de eso en ese lado. Pero pues estuvo bien. Pues ya de ahí llegué aquí justamente como a las 5 y cachito, 5 y media yo creo, 5 y 15 más o menos. Fue así como media hora de camino del aeropuerto para acá. Vine llegando aquí al depa casi a las 6 de hecho. Llegamos aquí, ya me despedí, agarré todas mis cosas y en eso ya le avisé a Jorge. Jorge quedó de venir por mí justamente en ese rato, porque ayer tuvimos la más despedida. Un amigo se comprometió, ese es el evento, ese fue el evento. Un amigo se comprometió, entregó anillo ayer y su familia y él organizaron una pues pequeña fiesta, una reunión entre todos los amigos de ambos para este evento, compartirnos este evento. Pues Jorge estaba tomando los videos y fotografías del evento, así es que fuimos. Obviamente teníamos que llegar antes, tener todo preparado, etcétera, para el momento indicado, y todo salió muy bien. Muchísimas felicidades a ellos dos. Fue un evento muy lindo, muy sencillo. Muchos amigos de ellos, de la pareja, son amigos recientes de nosotros, entonces no. Curiosamente sí me topé gente que yo conocía, pero nada más, como bien poquita gente, el resto eran puros amigos de ellos. Pero como quiera pasamos un buen rato. Por cuestiones de improviso tuvimos que salirnos temprano de ahí. Y ya, me vino a dejar aquí al departamento, Jorge se fue a su casa. Y es domingo. La verdad ayer me quedé dormida bastante temprano, pensaba grabar esto desde ayer, pero me quedé dormida temprano, andaba muy muy cansada, ya que el sábado que regresamos de la cosecha, ya no les mostré, pero miento, el sábado que regresamos del CIMIT, ya no les terminé mostrando, pero ya llegamos al hotel, casi eran las 8:15, no miento, 7:45, llegué a bañarme súper rápido, a las 8:15 estábamos cenando. Una cena muy rica, estábamos muriendo de hambre, no habíamos comido absolutamente nada desde las 6:30 de la mañana que nos sentamos a desayunar hasta las 8:15, 8:30 que nos sentamos en el buffet, o sea, en el restaurante otra vez. Ya terminamos de comer, de cenar bastante tarde, todo muy relax, muy padre, muy a gusto y ya nos fuimos a dormir. Como sabíamos que había sido un día muy muy ajetreado, quedamos a levantarnos hasta las 9 de la mañana el sábado y pues ya vieron ustedes cómo surgió mi sábado. Una experiencia muy única, realmente muy muy única, muy interesante, yo no conocía nada de esas zonas y muy única y muy rica. En fin, pues hoy es domingo, el clima está algo gloomy, honestamente no, ni siquiera estaba segura de cómo iba a estar el clima, no chequé ni nada, pero está fresco, no está caliente, así súper caliente. Sí está algo húmedo, entonces quién sabe si vaya a llover, si no es que ya llovió y no me di cuenta. Y la verdad yo creo que me voy a dedicar hoy a editar videos, terminar de editar videos, arreglar un poco, lavar ropa porque tengo ropa sucia que no he lavado. Y ya, a eso me voy a dedicar el día de hoy. No estoy segura de si salga, pero si salgo, obviamente les mostraré. Jorge tiene pendientes que ver con su familia y creo que es todo. Muchas gracias por vernos. Por favor, no olviden darle like y suscribirse. Dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué tal su fin de semana. Y nos vemos muy pronto.